amigas, amigos, amigues de Miradas al Sur, muy buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Aquí estamos un día más compartiendo el ser y sentir de los chubutanos a través de la televisión y hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, ya que desde hace 5 años venimos siguiendo a través de las redes, a través de nuestra cámara que ha estado en algunas ocasiones por allí en la ciudad de Puerto Madryn. Hoy es un programa dedicado a los chicos de la orquesta Yayao, que quiere decir en voz, una voz aoniken, canto familiar, que hace 5 años funciona allí en la ciudad de Puerto Madryn. Y en esta oportunidad el asunto era allí en el centro cultural que tienen en el barrio San Miguel, ese populoso barrio de la ciudad de Puerto Madryn. Y nosotros rumbiamos con nuestra cámara para aquellos lados, con el amigo Sebastián Pérez Atuti, con su hija y su esposa, y nos fuimos para aquellos lados. La verdad que llegamos en una tarde hermosísima, el sol se iba escondiendo, es bellísimo, son los atardeceres ahí en ese barrio, son realmente bellos, y eso es gran parte del material que vamos a compartir en el día de hoy. Todo el programa estará dedicado está dedicado a los amigos de Yayao. Tengo saludos, Mónica Míguez en Los Pagos del Bolsón nos llamaba y nos manda un gran saludo, quiere ganarse el mate. Marcelo Piuk también se quiere ganar el mate. Desde la costa de Lepa nos ha llamado el amigo Pino, le mandamos un gran saludo de ahí de la escuela. Por favor, pasame tu WhatsApp, así te anoto y de todos modos así te voy mandando material. Melitón Ferreira, que el día el miércoles estuvo cumpliendo 25 años, así que llegamos con un gran saludo para Melitón. También tenemos aquí para la familia Moya, allá en Los Pagos de Comodoro de Río Mayo, Mollita, quien se quiere ganar el mate, un gran saludo para vos y toda tu familia. También tengo aquí para el amigo Polidoro Barriga, en Los Pagos de Gaiman, que todas las semanas está junto a nosotros. Vamos a saludar a César Barría, en Comodoro Rivadavia. Mano derecha de Mónica Totino en el Festival Día Mundial del Folclore, nos comentaban que estuvo realmente buenísimo. Nosotros la semana que viene vamos a comenzar a pasar material de aquellos lados, vamos a hacer un especial también. Vamos a llegar para un saludo para Carolina Paredes, que ha sido la locutora del festival. Hasta aquí llegamos con los saludos, luego seguimos, mis amigas, y ahora sí nos vamos hacia Puerto Madryn y nos vamos a mandar, pero antes mando un gran saludo para Lucho Barría del barrio San Carlos, de la zona de Trelew, que ha estado en nuestra casa, nos ha venido a acompañar, lo conocemos desde cuando éramos niños aquí en la ciudad de Rawson. Vamos a comenzar, mis amigas, con el programa de hoy. Vamos a comenzar con Andrea Villalba, que es la coordinadora de Yayao, y Andrea Villalba es una gran colaboradora, una gran trabajadora social de Los Pagos de Puerto Madryn. Yo le digo mi antigua vecina, porque cuando ella era muy niñita, 3 meses por lo menos se instalaba en la esquina de nuestra casa, en la cancha vieja de Germinal, y ella es la hija de Pirincho, la hija del payaso, la hija del hombre que nos alegró la vida durante años y décadas aquí en el Valle Inferior. Andrea Villalba, hablándonos parte de la historia, y usted durante todo el programa va a ir viendo imágenes de la historia de Yayao. Andrea Villalba, la coordinadora, ya venimos. No le dedica con pasión. Con los profes, con Pedro, Fabi, los dos Fabi. Nos falta Pablo, que debe estar por venir. Pablito Gutiérrez en viento, que viene de otro lugar. Y la verdad que es muy particular. Yo creo que, bueno, la mayoría sabe. No se iba a suspender. Cándido pidió no suspender. Queríamos compartir. No hay que dejar pasar porque la música hace eso. La música nos llena el alma, el corazón, cuando nos pasan cosas fuertes y duras en la vida. Quiero agradecer muy especialmente, Pistucia, gracias. Gracias por estar, por acompañarnos. A veces uno dice en esta locura, ¿no?, que uno arma un proyecto y no sabe hasta dónde uno va a llegar, porque los proyectos son así, se cortan, y esto parece que va por más y más y más. Y ha sido un placer. Yo estos 5 años lo disfruto, amo lo que hago. Creo que hay que amar el trabajo donde uno está, sea como sea. Amigos como Mujeres de Barrio, gracias, Vane, todo tu equipo, por las galletitas que ustedes van a saborear caseras, muy ricas. Bueno, la señora de Pistucia, que ha traído algo, un manjar que ahora lo vamos a disfrutar en un ratito. Gracias, gracias. Los papás, a los papás que están, a los amigos, vale, la gente de Aluar, las amigas de Aluar, ¿no? Que el año pasado iba por la plaza cuando estábamos tocando, yo no sé si se acuerdan, y bueno, ¿quién? Yo no había pedido nada, pero ya que estaba, si nos regalaban las remeras era mejor. Porque uno a veces hace las cosas a pulmón y remándola, pero se puede.
Gracias Lucila y Martín por acompañarnos. Más allá de que son de gobierno, que son de la municipalidad, hoy por ser humanos, porque a veces es lindo que nos acompañen en lo que uno hace y particularmente en el momento que estamos viviendo. A Candy, que le pone todas las fuerzas, la verdad que yo no sé de dónde ha sacado estos días, es un gran compañero en la vida y un gran compañero en el trabajo. Discutimos bastante igual, pero vale la pena porque así se trata el trabajo, ¿no? Uno la calma y el otro el rabiete. Y la vida es eso, la vida nos va llevando por un montón de caminos. A los profes que están, gracias Pedro, Fabián, hola Isa, qué lindo, vení, vení Isa, vení, date la vuelta acá. ¿Lo viste a Cándido? ¿Lo saludaste? Ah, pero si no vení, estamos como en casa, esto es así. Bueno, a los Fabi, como dije, a los profes que se pusieron también esto a cuesta, tanto Negrito Alfaro como Fabián, hace 5 años cuando charlamos, nos sentamos, chicos, queremos esta orquesta. Esta orquesta es popular, no tiene atril, como ustedes ven. Ellos deciden también, ellos deciden qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Si no quieren tocar, no tocan. Vamos a donde ellos quieren ir también y donde podemos. Y los dos profes, bueno, se sumaron y están. Ellos están. Y Pedro, un día llegamos a la casa, él viene de un grupo de hace muchos años, y llegamos y le propusimos, Pedro, mirá, hay esta propuesta, ¿te gustaría? Bueno, pensalo, porque no es tan fácil trabajar con chicos, cada nene tiene sus tiempos. Y bueno, está en la orquesta, y yo sé que para él también es un desafío. Gracias, Andreita. Ya seguimos con Yayao, pero quiero decirle que he recibido regalos en la semana. Cayó a cuidarme una mañana el paisa Payaguala y nos trajo Memorias en Pandemia, libro que fue presentado la vez pasada allí en el Salón San David de la ciudad de Trelew. Y bueno, esas imágenes las vamos a compartir prontito, pero tenemos el libro, así que guarda, tenemos para leer. También hemos recibido su disco, Siempre el Mismo, otra creación, otro disco más que ha grabado el paisa Payaguala. Así que hemos recibido regalo en la semana, estamos muy felices. Y también nosotros nos trajimos desde Comodoro Rivadavia, Patricio Cunningham, cantor poblacional de Lago Blanco, y la verdad que tenemos mucho material para compartir con la paisanada de la provincia del Chubut. Muy pronto vamos a estar hablando con el paisa Payaguala. Y vamos a escuchar al creador, uno de los creadores de este proyecto tan grande que es Yayao, canto familiar, una voz aoniquén. Estoy hablando del paisano Cándido Sayhueque, un hombre que llegamos con un gran abrazo, un gran inspirador, porque en el momento que él puso en marcha este espectáculo que nosotros tuvimos, estaba pasando un trance familiar muy serio y sin embargo no quiso mezclar los tantos. Te admiramos, Cándido. Cándido Sayhueque, entonces vamos a escucharlo a él, y sobre el pucho nomás vamos a escuchar Los Reyes Magos, la primera obra que nos entregaron los chicos de Yayao. O los que nos vienen siguiendo del club de fans de la orquesta, hay músicos nuevos. La gran mayoría arrancaron este año y hay algunos que ya son originarios. Cuando hicimos la primera convocatoria, allá por el 2017, ya son los músicos consagrados de la orquesta, que después van a hacer un deleite también para cuando terminemos de tocar la orquesta
vamos a hacer un repertorio cortito con músicos individuales. Y vamos a pedir un fuerte aplauso para cuatro músicos, ¿sí? Que son de la primera hora de la orquesta. Yossi, que toca vientista, instrumentos de vientos, y acordeón, vientista, acordeonista, y tiene una capacidad musical impresionante. Lunita Zapata, que acordeonista también, ya ha dado sus recitales también en otros espacios. Johnny, que está en el bombo. Johnny va y viene, pero ahora ya se quedó. Y Alan, que es el bombista más antiguo que tenemos en la orquesta. Así que ellos cumplen 5 años igual que la orquesta. Y luego todos los músicos restantes que han ido apareciendo, algunos van, otros vienen. Y como verán, es la heterogeneidad que tiene la orquesta, es muy importante y para nosotros muy productiva y muy satisfactoria. Les contaba al principio que, como la mayoría son nuevos, estamos tocando temas bien viejitos dentro del repertorio de la orquesta, porque son los temas más simples para poder pasar a los chicos. Como ustedes verán, aquí no hay partituras. Los chicos aprenden por audio perceptiva y por esa cuestión de imitar los movimientos e imitar las posiciones de los instrumentos. Como verán, también tenemos una charanguista que es zurda, que tenemos que ver de que conseguir un charango exclusivamente para ella, para darle vuelta a las cuerdas y después acomodarle el encordado. Pero bueno, tenemos ese honor de tener una charanguista que es zurda, que no es muy común. Y entonces le pasamos los temas que creemos nosotros que son más simples para que puedan ir aprendiendo. Y después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con los ritmos. La idea es hacer la mayor cantidad de ritmos latinoamericanos fundamentalmente. Esto es la orquesta. Van a escuchar 3 temas. Los Reyes Magos, es un fragmento de la Misa Criolla. Una zambita, la zamba, ¿cómo se llama? Juntito al Fogón, creo que de los hermanos Ábalos, si no me equivoco. Y después el cuarto de Tula, que en realidad es un son cubano de Buenavista Social Club, pero acá lo hacemos en un ritmo de medio parecido a la cumbia, porque los chicos están más acostumbrados al ritmo y además porque se divierten más. Y ahí va a cantar un músico, uno de los músicos de la orquesta, la primera vez que va a cantar en vivo, y todos nosotros lo vamos a acompañar, porque es una canción de preguntas, casi preguntas y respuestas, y con un ritmo también que quiera bailar. Thank you.